a lo que es la geriatría en Perú, cómo inició, a partir de qué fue lo que se originó el inicio de esta especialidad médica que viene a ser la geriatría y gerontología, ¿no? Y luego vamos a definir los conceptos principales en relación a lo que es la geriatría, en relación a lo que es la gerontología, la propia especialidad de enfermería en geriatría y gerontología. Vamos a hablar sobre la vejez, el crecimiento y algunos mitos, ¿no? Para luego concluir con un trabajo en equipo, ¿ya? La lista de asistencia ya debe estar, me voy a fijar si ya pudo publicarse, ya en el transcurso que vamos desarrollando las clases de hoy, va a salir publicado lo que viene a ser el registro de asistencia. Se anotan, por favor, de manera respectiva. Muy bien. Entonces, vamos primero desarrollando la primera parte. Me van confirmando si se llega a ver la diapositiva. Cusi, por favor, ¿me confirmas? Sí, profesor, así se observa. Ya, excelente. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase de hoy día un poco hablando sobre el inicio de la geriatría en Perú, ¿no? Hay diversos años en los cuales ha estado evolucionando poco a poco lo que es la geriatría en Perú. Primero marca su inicio en 1924, con lo que nos manifiesta que es el primer asilo, ¿no? De nombre San Vicente de Paúl, que es perteneciente a una asociación de beneficencia dirigido básicamente para adultos mayores que están desvalidos, ¿no? San Vicente de Paúl, este asilo generalmente es un albergue, ¿no? Que brinda servicios de manera integral a todos los adultos mayores que estaban en ese entonces, en 1924, en vulnerabilidad social, ¿no? Todos ellos, esta institución de beneficencia, este asilo, se basaba en buscar que el adulto mayor tenga una mayor calidad de vida, ¿no? Y que se puedan establecer o restablecer y luchar por los derechos de cada una de las personas adultas mayores. Luego, en 1936, de manera específica, el 12 de agosto de ese año, se promulga una ley que es muy importante, que es la ley número 8433, ¿no? En la cual se crea el seguro social obligatorio para todo lo que viene a ser los obreros, ¿no? Marcando a partir de ello lo que es el inicio de la seguridad social en el Perú, básicamente con el objetivo de que cuando se llegue a la vejez o se llegue al estado de la jubilación, misma ya tengan ese beneficio, ese seguro o esa protección cuando sean adultos mayores, ¿no? Luego, en 1953, también se funda lo que viene a ser la Sociedad Peruana de Geriatría, ¿no? Teniendo como presidente en aquel entonces a Eduardo Valdivia Ponce. En esas fechas se junta un grupo de profesionales, entre ellos de diversas carreras, ¿no? Asimismo también médicos especialistas, ¿no? Docentes, ¿no? Y también grupos de adultos mayores, ¿no? Con la finalidad de buscar un fortalecimiento, buscar el desarrollo de esta geriatría, ¿no? O la finalidad de que vaya afianzando, ¿no? Y generar así un grupo y representar de manera académica a nivel de Perú en el rubro de lo que son los adultos mayores, ¿no? En la prevención, promoción, en el tratamiento, en la rehabilitación. Luego, en 1956, se crea un albergue que viene a ser el de María de Rosario Arauz Pinto, que es en San Juan de Miraflores, en Lima, ¿no? En la cual se encarga de recoger a todos los adultos mayores
mendigos, ¿no? Que se encontraban en las calles, muchas veces tirados, sin las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, busca agrupar a todas estas personas adultas mayores que están en situación de abandono, de vulnerabilidad o de riesgo social, ¿no? Para poderles darles una mejor calidad de vida, para de alguna manera satisfacer las necesidades de vestimenta, necesidades de alimentación, de tener un lugar donde poder dormir o alojarse, ¿no? Entonces, va trabajando todo ese aspecto hasta la actualidad, ¿no? Todo con mucho, con mucha calidez, con mucha calidad en cada una de las atenciones que brindan, ¿no? Entonces, un conjunto de profesionales llegan a trabajar en lo que viene a ser albergue, la parte de lo que es atención ya psicológica, atención nutricional, la parte de rehabilitación, la parte de servicios de enfermería, ¿no? Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estas personas que estaban abandonados, ¿no? Y que no tenían un soporte familiar a quien les podría cuidar o ser responsable de estos adultos mayores, ¿no? Luego, generalmente a fines de los 70, en 1978, un grupo de médicos funda lo que viene a ser la Sociedad de Gerontología y Geriatría en el Perú, ¿no? Entonces, aquí lo que se puede poder o se puede resaltar es que en este caso ya se agrupan un conjunto de médicos, pero ya con una especialidad, ¿no? Buscando una mayor representatividad a nivel de lo que viene a ser el Perú, ¿no? Entonces, igual esta agrupación es sin fines de lucro y está dirigido hasta la actualidad por profesionales médicos con esta especialidad de geriatría, ¿no? Y tiene su distribución, así como el Colegio de Enfermeros a nivel de todo el Perú, ¿no? Con la finalidad de establecer políticas, lineamientos, estrategias en beneficio de los adultos mayores, ¿no? Tiene su primer presidente en aquel entonces, Miguel Yado, quien en su inicio, por haberse fundado esta Sociedad de Gerontología y Geriatría en el Perú, es considerado el padre de la geriatría, ¿no? También es reconocido a nivel del Colegio Médico mediante la resolución 031-82 y, como ya se les estaba diciendo, tiene sus filiales en diversos departamentos, ¿no? Como un colegio médico, pero exclusivo de la parte geriátrica y gerontológica, ¿no? De nuestros adultos mayores. Luego, en 1973, se crea ya el Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, ¿no? Entonces, en 1973 se establece ya este sistema de pensiones, ¿no? Como un fondo para lo que vienen a ser los adultos mayores, para que tengan mayor calidad de vida, mejor estabilidad a nivel económica, mayor cuidado a nivel de salud, ¿no? Y puedan gozar de esa, de ese fondo de jubilación, ¿no? En 1975, las Fuerzas Armadas se suman a todo este boom en relación a la creación de la sociedad, en relación a la priorización de las atenciones en el adulto mayor, y se crea el servicio de atención de geriatría en el aspecto ya del hospital militar, ¿no? También estableciendo un área específica para lo que vienen a ser nuestros adultos mayores. Ya en 1976, el 26 de agosto, se establece como Día del Anciano Peruano o Día del Anciano o Día del Adulto Mayor Peruano, ¿no? Entonces, esto básicamente con la finalidad de enaltecer o con la finalidad de homenajear también a lo que vienen a ser nuestros adultos mayores o personas de edad avanzada, ¿no? Lo cual también es promulgada por una ley peruana, a partir del cual ya se van estableciendo de manera más formal a nivel de lo que viene a ser el gobierno o el Estado, ciertas políticas a nivel de los derechos de los adultos mayores, los deberes que cumple el Estado en relación al cuidado que debe brindar, ¿no? También la familia, ¿no? La responsabilidad que cumple en el rol del cuidado de nuestro adulto mayor, ¿no? En 1982 se funda el asilo de ancianos Ignacia Rodulfo, viuda de Cabero, en el RIMAC también, ¿no? Con esa finalidad de poder
convocar o el poder acoger a las personas adultas mayores más vulnerables o que se encuentran en situación de riesgo o abandonados, ¿no? Que no tienen dónde alimentarse, dónde poder dormir, ¿no? Dónde tener los cuidados necesarios, ¿no? Acorde a su etapa de vida, ¿no? Ya en 1982, el gobierno aprueba el primer plan piloto en relación a lo que es los adultos mayores, ¿no? La población adulta mayor para que tenga una vida digna, básicamente con el objetivo de poder brindar una atención integral a estos adultos mayores y restituir sus derechos y mejorar su calidad de vida, ¿no? En 1982 ya se crea la Asociación Peruana de Enfermeras en Geriatría y Gerontología, ¿no? Así como se han estado estableciendo con el transcurso de los tiempos cada una de las especialidades de nuestra carrera profesional, en 1982 un grupo de enfermeras logra realizar la especialización en esta área, ¿no? Juntamente avalada con instituciones académicas de alto prestigio que garanticen, ¿no? Esa segunda especialidad en lo que es de enfermería en geriatría y gerontología. Para el 2006 se establece la ley de las personas adultas mayores, que es la ley número 2883, que básicamente para garantizar el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Como en todo, el objetivo principal era mejorar la calidad de vida, que sea mucho mejor a nivel económico, a nivel cultural, ¿no? Que tenga un trato digno, de calidad, con humanidad, ¿no? Entonces, a través de esta ley ya se llega a concretar un marco normativo que va a garantizar el cumplimiento, ¿no? De ellos, ¿no? En la cual nos manifiesta un conjunto de derechos de la persona adulta mayor, entre ellos la igualdad de oportunidades, una vida digna, el tener una vida saludable, donde se pueda desarrollar la parte psicológica, la parte emocional, el de que nuestro adulto mayor pueda tener la capacidad de asistir a programas de educación o de capacitación, ¿no? El que nuestro adulto mayor también pueda participar de manera activa en la vida social, en la vida cultural de nuestro país, ¿no? El que pueda acceder a servicios de salud integral o que tenga una atención inmediata en casos de emergencia, ¿no? El de, también de protegerle contra la explotación, la integridad física que puede sufrir nuestro adulto mayor. Entonces, a través de esta ley de las personas adultas mayores, que es la 2883, es que se establece ya un conjunto de derechos de nuestros adultos mayores, de deberes que cumple el Estado, deberes que debe cumplir también la familia o la sociedad, ¿no? Para una vida digna de nuestro adulto mayor. En el año 2013, ya se establece, a raíz de esta ley de personas adultas mayores, se establece el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores, ¿no? En este plan ya está mucho más específico cuál es su misión, cuál es la visión, qué estrategias, qué módulos, qué áreas, qué rubro, qué financiamiento va a tener, ¿no? Básicamente las intervenciones en el adulto mayor, ¿no? Con una visión básica de lograr que nuestro adulto mayor tenga todos los derechos, tenga una autonomía, tenga una inclusión social, ¿no? Y que también así como se priorizan diversas necesidades a nivel del Estado, también se puedan priorizar políticas o lineamientos, ¿no? Sobre un envejecimiento saludable de nuestros adultos mayores. Y en el 2015, finalmente, se crea el primer hospital geriátrico en Arequipa, que actualmente también sigue en funcionamiento, ¿no? En el cual se encuentran médicos con una especialidad de geriatría, abarcando todos los problemas, las alteraciones de patológicas básicamente de nuestros adultos mayores, ¿no? Y extendiéndose ya a nivel de Perú a través de diversas instituciones. Muy bien, entonces esta es en la primera parte sobre el inicio de la geriatría. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es en relación a los conceptos, ¿no? De geriatría y de gerontología. Muy bien. ¿Se me escucha, Cusi? Sí, profesora, sí se le escucha. Ya, mamá, gracias. Voy preguntando porque hemos tenido problemas en la mañana con esto de la conectividad. Se ha colgado muchas redes sociales, entonces.
Por eso, muchas gracias. Entonces, continuamos con la parte de la definición de lo que vendría a ser la geriatría y la gerontología, ¿no? Entonces, ¿a qué nosotros definimos como gerontología y a qué nosotros definimos como geriatría, ¿no? Primero que tenemos que tener presente que geron significa anciano o viejo y logos palabra o ciencia. Entonces, ciencia que estudia a los ancianos, ciencia que estudia al viejo, ciencia que estudia al adulto mayor. Entonces, la gerontología viene a ser una disciplina, ¿no? Que es multidisciplinaria. ¿Qué cosa se va a encargar de estudiar? Todos los fenómenos del proceso del envejecimiento. Qué cambios morfológicos, anatómicos, biológicos va a sufrir el adulto mayor a nivel fisiológico, a nivel funcional, ¿no? De lo que viene a ser el adulto mayor. Va a estudiar el envejecimiento, como ya se hacía referencia, la parte biológica, psicológica, económica y social. Entonces, cuando hablamos nosotros de gerontología, va a ser el estudio del proceso del envejecimiento. Cómo se produce todo el envejecimiento en nuestro adulto mayor, ¿no? ¿Qué cambios sufre a nivel de los ojos, a nivel de la piel, a nivel de sus articulaciones, en la postura, movimiento, ¿no? Entonces, todo ello se va a encargar lo que es el estudio de la gerontología, ¿no? Y cuando nosotros hablamos ya de geriatría, hacemos referencia a una rama específica en relación al estudio de lo que vienen a ser las enfermedades propias de la vejez. ¿Ya? Entonces, en la gerontología estudiamos lo que viene a ser el proceso del envejecimiento, ¿no? En cambio, ya en la geriatría estudiamos de manera más detallada lo que viene a ser las patologías de lo que viene a sufrir o a pasar nuestro adulto mayor, sus enfermedades propias de la vejez, los trastornos, ¿no? Aparte de ello, también la parte preventiva, la parte terapéutica, social de estas enfermedades, hasta su recuperación, hasta su inserción en la comunidad. Entonces, cuando hablamos de todo lo que son enfermedades de la vejez, estamos hablando de geriatría. ¿Ya? Y cuando queremos hablar todo lo que es el proceso del envejecimiento, todos los cambios que ocurren, hablamos de gerontología. Muy bien. Entonces, ¿qué vendrá a ser la especialidad de enfermería en gerontología? ¿No? Viene a ser una especialidad que se va a basar en el cuidado de nuestro adulto mayor, ¿no? Es en el cuidado de la última etapa de vida, ¿no? Para que sea de manera óptima, de una manera digna, el de satisfacer las necesidades que pueda tener nuestro adulto mayor, ¿no? El de lograr la independencia posible de las personas adultas mayores, ¿no? Y de, en caso que esté ya en un proceso de muerte inevitable, acompañarlos en la muerte de una manera digna, darle la calidad, ¿no? Para esa última etapa que viene a ser la muerte. Entonces, de todos esos procesos se encarga lo que es la enfermería geriátrica y gerontológica. Promoción, prevención, también lo que viene a ser la rehabilitación, recuperación, ¿no? De todo en relación a la geriatría y la gerontología. Entonces, aparte de la especialidad misma que hay de enfermería en geriatría y gerontología que brindan diversas universidades a nivel nacional, también hay unas subespecialidades exclusivas solo a lo que es la enfermería geriátrica y solo a lo que es la enfermería gerontológica, ¿no? En la enfermería geriátrica se va a dedicar básicamente, así como hemos dicho, al tratamiento de lo que vienen a ser las enfermedades de la vejez o de nuestro adulto mayor, ¿no? Cuando el adulto mayor está enfermo, está hospitalizado, es una especialidad de enfermería geriátrica. Cuando hablamos más de prevención, promoción de la salud, más de lo que sucede en nuestro adulto mayor, de los cambios que puede producir en el envejecimiento y de alguna manera nosotros poder lograr esa independencia o el mejor, el peor, el de mejorar su estilo de vida y evitar los daños posibles, ¿no? Que pueda generar a nivel externa o interna, se va a dedicar todo lo que viene a ser la enfermería gerontológica. ¿Ya? Muy bien, entonces, dentro de los valores y principios de la enfermería geriátrica y gerontológica está la promoción de la salud, está la protección, la prevención de las enfermedades y el tratamiento del mismo, ¿no? Que es muy importante, que es la base fundamental o los valores y principios
en las cuales se enmarcan cada una de las intervenciones, ¿no? En lo que viene a ser esta especialidad. Ya. Entonces, entendiendo qué viene a ser la geriatría, qué viene a ser la gerontología, y así pudiendo comprender qué viene a ser la especialidad de geriatría y gerontología, entramos a lo que viene a ser el concepto de la vejez. ¿Ya? La vejez ya viene a ser la última etapa de vida, ¿no? Es algo inevitable, es algo irreversible, ¿no? Es algo continuo, ¿no? Que es una consecuencia del paso del tiempo. John Glenn define a la vejez como una época de inevitable declinación física y mental de la persona humana. Claro, es una época donde hay muchas veces la declinación física y hace referencia a que hay la presencia de enfermedades, ¿no? Que tal vez la persona cuando era joven no descansaba bien, no tenía un estilo de vida saludable, consumía mucho bebidas alcohólicas o mucho café, no descansaba bien, ¿no? Entonces, todo ello ya en esa etapa de adulto mayor o en esa etapa de vejez se va manifestando, ¿no? Con los problemas a nivel de la visión, problemas a nivel del oído, con problemas a nivel de las articulaciones, ¿no? Que se van empeorando de poco a poco, eso se dice con la declinación física y a nivel mental también, ¿no? Con problemas ya de Alzheimer, con problemas de demencia, ¿no? Que muchos de ellos ya pierde el contacto con la realidad del adulto mayor y llega a desconocer a la familia o a los integrantes, ¿no? Y en relación al concepto del envejecimiento, nos dice que es un conjunto de cambios, ¿no? Que van a suceder a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel social, ¿no? Entonces, estos cambios se dan a lo largo de la vida, ¿no? Y va a suceder en todos los seres vivos. Todos en algún momento vamos a llegar a esta etapa del envejecimiento, ¿no? Por eso se dice que el envejecimiento es un proceso, ¿no? Tiene etapas, fases, cambios biológicos, psicológicos, sociales, ¿no? Que puede estar muchas veces influenciado por factores externos, factores internos, ¿no? Y que tiene un carácter que es irreversible. Muy bien. ¿Qué más? También nos dice que el envejecimiento es universal, claro, es irreversible, es dinámico, es declinante, es heterogéneo y hasta el momento es inevitable, ¿no? También mucho va a depender la interacción que nosotros tengamos con diversos factores internos, externos, ya sean genéticos, sociales, culturales, el propio estilo de vida que ahora estemos llevando va a determinar mucho nuestra calidad de vida cuando lleguemos a ser adultos mayores, ¿no? Y el hecho de tener también enfermedades o la presencia de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia renal también, ¿no? Hace que el envejecimiento también llegue a acelerarse. Por eso que también se dice que es heterogéneo, que va a depender de cada persona, que va a depender de cada organismo, cada órgano va a actuar o envejecer de diferente manera, ¿no? Entonces, resaltando todo ello, nos habla sobre las características del envejecimiento, ¿no? Como ya hemos estado hablando sobre el envejecimiento, nos dice, es heterogéneo individual, como les decía, de un sujeto a un sujeto cambia de manera diferente, ¿no? No pueden tener las mismas características, las mismas declinaciones, ¿no? Varía mucho de una persona a otra. Declinante porque el deterioro va a ser de una manera gradual, es de una manera progresiva. Intrínseco porque la persona misma va, de acuerdo a los factores ambientales, va a generar un cambio interno, ¿no? Que va a depender mucho también, por ejemplo, si la persona se ha expuesto mucho a los rayos solares, ¿no? Entonces, si se ha expuesto mucho a los rayos solares, habrá un deterioro a nivel de lo que viene a ser la... Crisita, estoy en clases, te vuelvo a timbrar, por favor. Va a depender de lo que viene a ser también en relación. Si ha tenido una protección o una sobreexposición a los rayos solares, entonces la piel también se le va a envejecer más, se va a presentar mucho más manchas, ¿no? Y esto es mucho a los factores genéticos o internos también que se van desarrollando, ¿no?
Otro es en relación a lo que viene a ser irreversible, ¿no? No puede detenerse, sigue de una manera continua y es definitivo, ¿no? En algún momento vamos a llegar a esta etapa, ¿no? Y no se puede retroceder a ello. Es universal porque todos los seres vivos vamos a pasar por ello. Es dinámico porque el cambio es constante, progresivo, ¿no? Si, por ejemplo, a los 30 años yo no tenía dolores a nivel de las articulaciones, jugaba muy bien al vóley, jugaba muy bien en fútbol, paso ya a la etapa de los 40, comienza a dolerme un poco más la rodilla, ya no tengo las mismas energías que de responder en un juego, o ya me lesiono y me recupero con mayor tiempo, ¿no? Entonces, a comparación que era antes, cuando era joven, me lesionaba y no necesitaba ningún tratamiento, inmediatamente me recuperaba, ¿no? Entonces, va de manera también progresiva, acumulándose de poco a poco, ¿no? Y también continuo porque tiene un inicio y va a tener un final. Ya, eso en relación a las características del envejecimiento. Ahora vamos a ver en esta parte última lo que vienen a ser los mitos sobre el envejecimiento. En los mitos sobre el envejecimiento, nos dice que el mito uno es ser viejo significa estar enfermo. No es 100% real, ¿no? Porque solamente el 5% de las personas adultas mayores tienden a ser o presentar alguna patología, ¿no? No todas. Entonces va a depender mucho del estilo de vida que tiene el adulto mayor y también en relación a la intensidad, si es crónica o es aguda la enfermedad, ¿no? Entonces, que se está presentando. Pero según la base estadística, solo el 5% de los adultos mayores son o pueden presentar alguna patología, ¿no? En cuanto al mito 2, dice, la gente mayor está pegada a sus hábitos y no puede aprender las cosas nuevas. Nos dice que los adultos mayores muchas veces se tienden a pegar a sus creencias o a sus hábitos y no quieren cambiar. Y no es así. La gente mayor, cuando uno se le hace la psicoeducación, se le explica, ¿no? De una manera adecuada, claro que sí, les va a tomar mucho mayor tiempo, pero son muy aptos a aprender nuevas cosas, ¿no? A mantenerse más activos, ¿no? Mentalmente. Entonces, ese mito no es verdad, ¿no? Que la gente mayor no quiere llegar a aprender nuevas cosas o se pega a las cosas anteriores, ¿no? Mito número 3, los mayores no hacen su parte. Y eso es falso también, ¿no? La realidad, nuestros adultos mayores muchas veces se dedican a muchas actividades, ¿no? Después de su jubilación, básicamente, por ejemplo, ayudan en lo que viene a ser llevar a los nietos, ayudan en las actividades en la casa, en los nietos, con los nietos también, ayudan en determinadas, tal vez no con la misma intensidad que antes, pero sí se les asigna determinadas responsabilidades, los cuales hace que nuestro adulto mayor sea activo y pueda ayudar, ¿no? Entonces, no es verdad que no van a hacer, se van a quedar sentados y simplemente van a esperar su muerte, no es así. Los adultos mayores, cuando les asignamos determinadas actividades, lo realizan, incluso a veces fabrican sus sillas, sus mesitas, están que el huerto están limpiando, ordenan, plantan y siembran lo que vienen a ser sus verduritas. Entonces, hay múltiples actividades que realiza el adulto mayor. Solo es cuestión que de acuerdo a la intensidad y valorar su capacidad de actividad para poder asignarles, ¿no? Y lo que viene a ser otro de los mitos, la promoción de la salud es inútil en las personas adultas mayores y no es así. Con una explicación de una manera más detallada, ¿no? Con mucho más paciencia, los adultos mayores pueden adoptar nuevos hábitos, ¿no? Pueden adoptar una dieta sana, pueden comenzar a hacer ejercicios, ¿no? Entonces, no es cierto de que ya no se tenga que realizar en el adulto mayor lo que es la promoción y salud, ¿no? Entonces, sí se puede seguir trabajando en este grupo etario. Otro, en el mito 5, la gente mayor no tiene interés por el sexo, dice. Los adultos mayores, de por sí, sí hay una declinación o hay una disminución en relación al apetito sexual, pero no es en todos los casos, ¿no? Entonces, siempre es muy importante también, ¿no? Trabajar en este rubro.
en relación porque nuestro adulto mayor tiene necesidad también de cariño, de afecto, de contacto físico, ¿no? Con su pareja, ¿no? Entonces, el de poder orientarles, guiarles, el brindar psicoeducación en este rubro también es muy importante para que pueda lograr ese afecto, ese contacto físico, ¿no? Con la persona que quiere nuestro adulto mayor, ¿no? Muy bien. Entonces, nunca pierdas la alegría de vivir, de compartir, de ser feliz. Levanta tu mirada y